soy Kaylan Sherrard y hago un arte en la calle, que si no puede que es más bien dicho un antiarte, pero lo que estoy haciendo ahorita es un show de performance y títeres en la calle. El empezar es un tema difícil, más que todo porque no pienso en los empiezos, pero estudié arte mucho escolásticamente, en colegio y en la universidad, donde dejé más mis estudios creativos por estudios analíticas, que pienso que son más, me ayudan más creativamente que estudiar la creación propia. En términos de los materiales que uso, uso un montón de la mayoría de las cosas son de la basura, y eso de hecho por ser anarquista y anticonsumista, anticapitalista, uso la basura para activar un espacio de metáfora alrededor de reciclar. ¿Sobre qué trata el show contemporáneo? Trata el no tratar y trata el no tener significa. Quiero decir que no lo acerco, no acerco al show que hago con títere con intención de un narrativo, sino un significa en particular, sino quiero que la gente manufacture su propio narrativa y su propio significa del show. He pensado mucho sobre nombrar mi arte y nombrar o mi antiarte y nombrar lo que es que hago. Y después de charlar con muchos queridos, encuentro de que puede que jugar es la palabra mejor. Pero al final también me encanta joder con los títulos y aplicar nombres varios a ellos también para desemiotiquizarlos y para nombrar el arte y nombrar siempre de nuevo y siempre estar nombrando de nuevo. Otro nombre para los shows de títeres que he hecho recientemente son escultura antinarrativa y escultura que no son narrativa. Ese para activar un pensamiento de que las títeres no son solamente personas, sino también esculturas estéticas. Cuando estoy en gira, lo que me gusta más es la libertad y me gusta más la posibilidad de ser quien quiero y estar completamente libre en términos de todo. En ningún lugar no soy libre. Cuando estoy viajando, jalando dedo y comiendo de la basura y totalmente autosuficiente. También me encanta poder mostrar mi arte a gente de todo parte. Me pasan un montón de cosas raras y buenas cuando estoy en la calle, pero cada día un homeless me asalta y otro homeless me besa, pero anoche algún hombre me daba un pescado muerto y no sé, y sin los órganos, pero el pescado entero. Y incorporaba el pez en el performance para la noche que quedaba y por toda la noche había gente, como yo estaba caminando a mis manos y había gente acercándome, pegándome con el pez y en la cara y entonces yo pegué a los muñecas y todo bien, ¿no? Todo amable. All right.
Yeah.